Galileo Galilei, 1564-1642. Nacido en Pisa, Italia, fue el astrónomo, matemático, físico e ingeniero fundamental en el comienzo de la revolución científica desarrollada durante los años 1543 y 1687 en Europa. Galilei fue el mayor de una cantidad indeterminada de hermanos. Tanto su madre como su padre estaban ligados al área musical, pero en ciertas ocasiones debieron dedicarse al comercio. A la edad de 10 años, la familia de Galileo decide mudarse a Florencia, pero él es enviado al monasterio de Santa María di Vallombrosa. Sin embargo, viaja a Florencia en poco tiempo para reunirse con su familia nuevamente. Una vez en su casa, se ve interesado en tocar el laúd, un instrumento musical de origen árabe que se solía asociar con el estudio matemático de las armonías musicales. En 1581, ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Pisa, instado por su padre, pero abandonó los estudios en 1583, dado que nunca sintió real entusiasmo por aquella disciplina. Decide trasladarse nuevamente a Florencia en 1585, donde comienza a estudiar filosofía y geometría euclidiana bajo la tutela del matemático Ostilio Ricci. Es en esta época en que Galileo crea la balanza hidrostática, un instrumento empleado para medir el volumen y la masa de un determinado objeto utilizando el principio de Arquímedes. Más adelante, en 1589, Galilei confecciona un escrito en el que critica algunas concepciones de la física aristotélica tan respetada en la Edad Media. Recordemos que la física presentada por Aristóteles estaba enfocada en la finalidad de los fenómenos y no en su causalidad, es decir, pretendía explicar el propósito de los fenómenos, mas no su origen. Desde esta perspectiva, no era necesario descubrir ninguna relación causal entre fenómenos, y por ende se podía prescindir de un método que regulara la forma de descubrir tales relaciones. Galileo Galilei comienza cuestionando la caída libre de los objetos de diferentes formas y pesos en ausencia de aire. En estas condiciones, la física aristotélica indica que el cuerpo más pesado llega primero al suelo, pues su lugar natural es el centro de la Tierra, y por tanto tiende a ir hacia allá. Sin embargo, Galileo sostiene que ambos objetos tardan el mismo tiempo en llegar al suelo, siempre y cuando no exista resistencia del aire, pues los objetos experimentan la misma aceleración. En relación con esta afirmación, existe una famosa historia en la que Galileo sube a la Torre de Pisa y desde allí deja caer dos objetos de forma y peso diferente. Sin embargo, el aire de Pisa ejerce resistencia, lo que va contra las condiciones de éxito del experimento de caída libre. Por este motivo es que la historia no puede ser del todo real. Pese a esto, es cierto que hubo un cambio radical en la forma de concebir la física. Ahora se necesita un método para hallar relaciones entre causas y consecuencias. Este método fue inventado por Galileo, y actualmente es conocido como método científico.
Este consiste, en primer lugar, en plantear una hipótesis. En segundo lugar, se confecciona un experimento adecuado para aceptar o rechazar la hipótesis. En tercer lugar, si la hipótesis es aceptada, el método finaliza. Pero si la hipótesis es rechazada, el experimento puede ser modificado, o en última instancia, se puede modificar la misma hipótesis. Pese a que en la actualidad existen corrientes filosóficas contrarias al método científico y a lo que él implica, lo cierto hasta el momento es que todos los conocimientos y avances tecnológicos y científicos se deben a él. En 1592, Galileo es designado catedrático de matemáticas de la Universidad de Padua. En aquel lugar también se dedicó a la matemática de asuntos militares, y en 1606 publicó su libro titulado Operaciones del compás geométrico y militar. De forma paralela, Galileo había estudiado el movimiento de los péndulos y el movimiento de cuerpos sobre planos inclinados. En 1609 recibe la noticia de que en Holanda habría sido inventado un instrumento que hacía parecer más grandes los objetos distantes. Galileo mejoró este instrumento, obteniendo lo que hoy conocemos como telescopio refractor. Con él hizo sus mayores aportes a la astronomía. En primer lugar, descubrió los cráteres y montañas de la Luna. En segundo lugar, descubrió 4 de los satélites naturales de Júpiter: Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Actualmente sabemos que este planeta posee al menos 80 lunas. En tercer lugar, descubre de forma parcial los anillos de Saturno, pues los observó pero no supo interpretarlos. En cuarto lugar, descubre las fases de Venus. Este descubrimiento es clave para el apoyo que Galileo entrega al modelo heliocéntrico de Copérnico, dado que es una sólida evidencia a favor de que un planeta, en este caso Venus, orbita en torno a otro cuerpo que no es la Tierra, que en este caso es el Sol. En quinto lugar, descubre las manchas solares y a través de su estudio y análisis, descubre que el Sol rota sobre su propio eje. En marzo de 1609 publica su obra titulada El mensajero celeste. En ella expone sus nuevos hallazgos y entrega su apoyo a Copérnico. Sin embargo, este respaldo tuvo como consecuencia un conflicto con la Iglesia Católica. En este contexto, Galileo escribió un análisis teológico de por qué el heliocentrismo no contradecía las Sagradas Escrituras, apelando a que la finalidad de este texto es enseñar cómo ir a los cielos, no sobre cómo van los cielos, pues no es un libro con pretensiones científicas. En paralelo, los sacerdotes y teólogos de la Iglesia no cedieron, e incluso uno de ellos sugirió a Galileo a añadir en sus obras que el modelo heliocéntrico no tenía por qué ser verídico. En 1616, la Inquisición agrega las obras copernicanas, por ser las principales precursoras del modelo heliocéntrico, dentro de la lista de libros prohibidos. En 1623, Galileo comienza a defender a Copérnico, haciendo caso omiso a la prohibición que recaía sobre sus obras, pues el nuevo papa, Urbano VIII, era un buen amigo suyo. En 1632, publica su obra titulada Diálogos acerca de los dos máximos sistemas del mundo, en que se exponen sistemas geocéntrico y heliocéntrico. Sin embargo, cuando Galileo fue acusado ante la Inquisición, el papa Urbano VIII no le apoyó, y fue condenado en 1633 a arresto domiciliario total, junto con la prohibición de su nuevo libro y la retractación pública de sus ideas. Según cuenta la historia, una vez que Galileo se hubo retractado de sus ideas, recitó la frase «E pur si muove», en español, «y sin embargo se mueve», haciendo alusión directa al movimiento de la Tierra en torno al Sol. Pero dado lo compleja que era la situación en que se hallaba, seguramente tal frase habría provocado su muerte. Desde aquel momento, Galileo vivió en arresto domiciliario hasta su muerte en Florencia. Allí escribe su obra titulada Discurso y demostraciones, en que se tratan tópicos de dinámica. Este libro es publicado en 1638, mismo año en que se propone las transformaciones de Galileo, consistentes en una serie de cambios de coordenadas en espacio-tiempo que experimenta un objeto que se desplaza. Si bien estas transformaciones funcionaban para condiciones comunes, cuando se llevaban al límite de movimientos a velocidades cercanas a las de la luz, comenzaban a fallar. Pese a esto, las transformaciones proporcionaron un punto de partida para la que hoy se emplea en la teoría de relatividad. En los últimos años de su vida, Galileo fue quedando completamente ciego y fallece en Florencia a los 78 años de edad en 1642. Agradecemos a Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González,
y a Gabb Welter por ser miembros y mecenas de Filosofía de Apuntes.